Bien, buen día muchachos. Nuevamente bienvenidos a los que ya se integraron a la clase. Vamos a iniciar. Como recordarán, en la última asignación estamos trabajando con arreglos. Ahora, ¿qué es un arreglo? Ahorita lo vamos a ver. Hasta el momento, hasta la asignación anterior, habíamos estado trabajando con variables atómicas. ¿Qué es una variable atómica? Es una variable que almacena solamente un dato. Es una variable que solamente tiene una celda de memoria. Como por ejemplo, almacenábamos la edad de una persona, entonces creamos una variable a la que llamamos edad, pero solo nos permite almacenar la edad de una sola persona. Entonces, si necesitábamos almacenar la edad de dos personas, no habría mucho problema en crear dos variables que se llamen, por ejemplo, una variable que se llame edad. Una variable que se llame edad 1 y otra variable que se llame edad 2. Pero, ¿y si son las edades de 100 personas? Tendríamos que crear muchas variables, empezando desde una edad 1, por ejemplo, hasta llegar a una edad 100. Esto sería demasiadas variables. Esto ya no es nada productivo para estarlo trabajando así, es decir, para hacer un programa que contenga todos esos datos. Para eso existen las estructuras llamadas arreglos. Ahora, ¿qué es un arreglo? Un arreglo viene teniendo más o menos esta estructura donde la estructura va a tener el nom va a tener un nombre, al igual que las variables, pero a diferencia de las variables atómicas, esta estructura tiene varias celdas de memoria. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá se llama C. Es un arreglo que se llama C. Y si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 celdas de memoria. Tiene 12 espacios disponibles para almacenar información. Entonces aquí se pueden almacenar 12 números. En este caso son números enteros. Ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar la estructura C de una variable atómica, es decir, de una variable normal, por decirlo así, de las que hemos estado utilizando? Por ejemplo, una que se llame edad 1. Esta, o supongamos que solo se llama edad. Esta variable solamente tendría una celda de memoria, una casilla para almacenar información. Y nos referimos a ella simplemente como edad, que no importa si es mayúscula o si es minúscula, pero en el caso del arreglo, como este arreglo que se llama C, las celdas de memoria van a tener, aparte del nombre del arreglo, un número que le llamamos subíndice y que va a estar encerrado entre corchetes. El subíndice sirve para indicar la posición en el arreglo en la que vamos a estar trabajando, ya sea que vamos a almacenar un dato o que vamos a extraer un dato de esa posición. Siempre vamos a iniciar con la posición 0. Entonces, recuérdelo muy bien porque observe que este arreglo tiene 12 elementos. Esa es su dimensión. Dimensión 12. Pero no significa que el último elemento se va a almacenar en la posición 12, sino que el último se almacena más bien en la posición 12 menos 1, que es 11, ya que la primera posición es 0. Entonces, cada una de las demás celdas de memoria se van a diferenciar únicamente por el índice. Todas tienen el mismo nombre, C, pero el índice o subíndice es lo que las va a diferenciar. Este se llama, por ejemplo, C sub 0, este se llama C sub 1, este se llama C sub 2. Alexandra, ¿qué número está almacenado en en C sub 8? Alessandra Rodríguez, ¿me escucha? Sí, profe, solo que tuve ahorita que me salió un rato porque se me fue el internet ahorita. Ah, no hay problema. Le preguntaba, ¿qué número ve usted almacenado en la posición C sub 8? Negativo 3. Ajá, está almacenado negativo 3. Este es C sub 8. Vamos a preguntarle a alguien más, a Jeffrey. Jeffrey Mata. Diga. ¿En dónde está almacenado el número 78? Vamos a ver, en C sub
11. Correcto, está almacenada en C sub 11. Bueno, de momento ya sabemos cómo diferenciar cada una de las posiciones o cada uno de los espacios de memoria en el arreglo. Ahora veamos cómo manipularlos, cómo almacenamos datos ahí y cómo extraemos datos de ahí. Le voy a hacer una prueba de escritorio para comprender bien esto al programa que ya está hecho, que yo les envié hecho. Vamos a ver cómo funciona. Este tiene dos arreglos. Cuando hablamos de dos arreglos que se van recorriendo de forma simultánea, hablamos de arreglos paralelos. Bien, en PCInt, ¿cómo declaramos arreglos? Observen que, igual que las variables atómicas que hemos estado declarando o que almacenan solamente un dato, escribimos un nombre de un arreglo, y lo declaramos de un tipo de dato. Si se fijan hasta aquí, se mira como una variable atómica. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es la siguiente línea de código, en donde en la dimensión escribimos el tamaño del arreglo entre corchetes. Entonces, esto es lo que hace la diferencia en el caso de PCInt. Así se declaran los arreglos. Vamos a encontrar otros lenguajes de programación que no necesitan dos líneas de código para declarar un arreglo, sino que con una sola línea de código. Pero en este caso, se hace de esta manera. Por ejemplo, el arreglo que tiene 12 celdas de memoria y que se llama C. ¿Cómo se declara? Primero se define, se le da un nombre, aquí está, definir C como, ahora indicamos el tipo de dato que va a almacenar, entero, ahí está definido el arreglo, y acá en la siguiente línea de código se le da la dimensión. Entonces tenemos dimensión C y entre corchetes se escribe 12, recordando que la primer posición en la que se almacenan datos en el arreglo C es 0 y la última posición es 11. Si, por ejemplo, declarase un arreglo con esta dimensión, le voy a llamar arreglo 1. Si la dimensión de arreglo 1 es 9, recordando que la primera posición es 0, ¿cuál va a ser la última posición en la que se va a almacenar datos en este arreglo? La primera posición sería arreglo 1 sub 0, la siguiente arreglo 2 sub 0. El tamaño es 9. ¿Cuál sería la siguiente? ¿Cuál es la última? ¿Cómo se llama la última celda de memoria de este arreglo? Barrientos. Jorge Barrientos. Ayúdeme con ese interrogante, Jorge. No sé, profe. Recuerde que tiene 9 celdas de memoria disponibles. La primera es arreglo 1 sub 0. La segunda es, vayan contando, arreglo 1 sub 1. La tercera celda sería arreglo 1 sub 2. Si llevamos ese mismo orden, esa misma lógica, vamos a llegar hasta arreglo 1 sub 8. Arreglo 1 sub 9 no existe, ya que 9 es el tamaño del arreglo. Y como empezamos desde 0, significa que la última posición va a ser 8. Entonces veamos este ejemplo. Vamos a hacer un programa que pide el nombre y la edad de tres personas. Esos datos los vamos a almacenar en arreglos. No vamos a crear tres variables para el nombre, por ejemplo, colocando nombre 1, nombre 2, nombre 3. No, no, ni tampoco vamos a crear tres variables para la edad, solamente creamos dos variables, pero esas variables son de tipo o son arreglos que permiten almacenar varios datos. Como lo que me piden son tres personas, yo tengo que diseñar arreglos que tengan tamaño 3 para que permitan almacenar tres datos. Si aquí dijese 300 personas, simplemente cambiamos en la dimensión del arreglo, le ponemos 300 y ya con eso cambia la estructura del arreglo, ya se hace más, ya tenemos más espacio. Pero en este caso lo que se pide es almacenar los datos que son el nombre y la edad de tres personas. Esos datos los almacenamos en arreglos y luego se van a mostrar, además indicando si la persona es mayor o menor de edad. Entonces, por ejemplo, si el primer nombre es Ana y la edad de Ana es 18, entonces vamos a decir Ana
que tiene 18 años, es mayor de edad. Ya vamos a ver cómo está codificado el programa que ya está dado. Entonces, el nombre, o mejor dicho, el arreglo nombre que tiene, necesito que almacene tres nombres, su dimensión debe ser 3. ¿Cómo creo entonces? ¿Qué línea de código escribo para... ¿Cuáles son las dos líneas de código, mejor dicho, que voy a escribir para crear ese arreglo que se llama nombre? Primero escribimos definir nombre como, ¿cómo se llama el tipo de dato que me permite almacenar nombres? Cadena. Cadena. Ya tengo creado, hasta ahorita es como una variable atómica. La siguiente línea de código va a ser la diferencia, donde le doy la dimensión. Dimensión, escrito correctamente, es con tilde en la O. Así que aquí Word subraya porque hay un error ortográfico, pero para efectos de PSeInt, la palabra clave es sin tilde, dimensión. Y aquí indico la dimensión. Coloco el nombre del arreglo y entre corchetes, escuché bien, son corchetes, no son llaves ni son paréntesis. Corchetes, escribimos la dimensión. Si necesito almacenar tres nombres, entonces la dimensión es 3. Si necesitar almacenar 10 nombres, ¿qué voy a escribir aquí en dimensión? Escribo 10. Si necesito almacenar 5 nombres, escribo 5. ¿Dónde es que voy a tener un aparente cambio? En los subíndices. Siempre el primer subíndice es 0. El siguiente será 1 y el siguiente 2. Observen que el último subíndice o la última posición es un 1 menos que el tamaño del arreglo. Necesito que sea de 3. El tamaño es de 3. Entonces vean que la última posición es 2, que es 1 menor que 3. Lo mismo que sucedió con el anterior. La última posición es 11, pero el tamaño, es decir, aquí se pueden almacenar 12 elementos. Entonces, ¿cuál sería el subíndice? ¿Cuál sería el último si el tamaño fuese 5? ¿Qué subíndice tendría aquí en el último? Tendría que agregar obviamente una más, una celda más. Bueno, dos celdas más. Tendría algo así. Si el tamaño fuese 5, esta sería posición 2. Este sería posición 3 y este sería posición 4. Y observe que hay 5 celdas disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el último subíndice es 4. Es una unidad menor que 5. Si aquí tuviese tamaño 10, ¿cuál sería el último subíndice? José Barrientos. El 9, profe. Correcto, gracias, Charo. Echaron al orden. El último sería 9 y el anterior sería 8 y así sucesivamente. Pero en este caso lo voy a dejar como lo tengo porque solo voy a trabajar con tres sujetos. Ya está. Ahora, ¿cómo declararía o cuáles son las dos instrucciones que voy a utilizar para poder declarar el arreglo edad que también tiene una dimensión de 3? Primero lo defino, definir edad, como voy a almacenar números enteros, entonces lo defino como entero. Definir edad como entero. Y luego, una vez que ya está definido, le doy la dimensión. Dimensión, escribo el nombre del arreglo y entre corchetes te escribo el tamaño, que en este caso también es 3. Aquí ya los tengo definidos. Entonces, estos son los dos arreglos que voy a utilizar en este programa. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a empezar con la pruebita de escritorio. Como este archivo, yo se lo voy a compartir. Voy a quitar esto porque ya lo tienen en el otro
en el otro documento donde está asignada la tarea. Voy a dejar solo esto. Bueno, este es el programa al que le vamos a hacer una prueba de escritorio. En ese programa se manipulan los arreglos que acabo de crear, los arreglos nombre y el arreglo edad. Ahorita veo si vamos a ver cómo se llaman. Se llama edad y nombre con mayúscula. Bueno, listo. Presten atención porque les voy a ir preguntando. Hasta me voy a conectar por el celular para no estar viendo la lista en la ¿cómo se llama? La pantalla, porque me estorba. Entonces, lo vamos a estar viendo desde el celular. Por cierto, para pasarles la lista, necesito que escriban su nombre completo ahí en el chat de Zoom. De ahí les voy a tomar la asistencia. Bueno, vamos a empezar con Wilmer Matamoros. Prepárese, señor Wilmer, para la primera pregunta. Usted prepárese psicológicamente mientras yo preparo aquí el escenario. Este es un programa pequeño. Bueno, se mira que tiene varias líneas de código, pero es un programa corto realmente. Además, no está trabajado con ciclo, que es una estructura repetitiva. Son estructuras que nos permiten mandar al programa a realizar una misma actividad varias veces, lo cual va a ser muy provechoso y es la forma en la que se trabajan los arreglos. Sin embargo, en este momento, como todavía no hemos visto ciclos, está trabajado sin ciclos y por eso hay varias líneas de código que se repiten varias veces, o bueno, líneas que son similares, muy muy similares, y que se repiten un par de veces. Entonces, ¿quién me está hablando? No le escuché, no le entendí, se escuchó entrecortado. Comentario. Solo medio le alcance a escuchar la palabra comentarios. No le entiendo, fíjese, se le escuché entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Que si en cada programa tenemos que poner comentarios o solo el diccionario de variables, profe, ¿me escucha? Ahorita le escuché, creo que fue mi internet que me falló porque parece que se detuvo. La pregunta suya es si en cada programa van a colocar el diccionario de variables comentariado. Sí. ¿Van a colocar los pasos y los comentarios en todo el programa? No, en esta asignación ya no. En las anteriores sí era necesario porque estábamos empezando a programar y la intención era que fueran asimilando el contenido y adquiriendo esa noción de programación. Entonces, con esa intención se hizo de esa forma. En esta asignación no es necesario. Permítanme, comparto pantalla nuevamente. En esta asignación no es necesario que escriban comentarios en todo el programa y tampoco que lo hagan con pasos. No es necesario esa parte. Lo que sí es necesario, muchas gracias, y a la orden, lo que eso sí es obligatorio, que el diccionario de variables esté comentariado. Ese sí es obligatorio porque en el diccionario es donde ustedes indican qué
qué es lo que almacenan en cada una de las variables, qué variables utilizan y para qué las utilizan. Bueno, entonces en este momento están viendo una porción de mi pantalla, ¿verdad? Observan el código al lado izquierdo, el código del programa, y al lado derecho la prueba de escritorio o el espacio donde voy a hacer la prueba de escritorio. Les repito, para los que aún no han escrito su nombre, para pasarles la lista de asistencia, escriban el nombre en el chat de Zoom. Después yo de ahí saco los nombres para pasarlos a la lista de asistencia. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, si no hay... Profe. Sí, diga. Sin flujograma, ¿verdad? Sin flujograma. Es opcional. Si ustedes lo desean hacer, lo pueden hacer, pero ya no es obligatorio. Yo no se los requiero de forma obligatoria a la orden. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos acá es la definición de los arreglos. Observen que se define edad como entero. Aquí lo tengo. Si solamente tuviera definir edad como entero, tendría solamente una celda de memoria, es decir, lo que tenía anteriormente o lo que hemos visto hasta el momento con las variables atómicas, solo tendríamos esto. Con esa línea de código, definir edad como entero, solamente tengo la variable edad con una celda de memoria. Pero en la siguiente instrucción, que se le da la dimensión a edad, la cual es de 3, entonces ya nuestro arreglo o nuestra variable, por decirlo así, crece y ya no tiene una sola celda de memoria, sino que tiene 3 celdas. La primera se llama edad sub 1, la siguiente se llama edad sub 2 y la última se llama, perdón, edad sub 0, edad sub 1 y edad sub 2. Luego se define el arreglo con su respectiva dimensión llamado nombre. Aquí está. Nombre que tiene tres celdas de memoria. Permítanme. Bien, entonces tengo luego una limpieza de pantalla. La pantalla ya me queda vacía, preparada para mostrar información. Después tengo la primera línea de código, dice. Bueno, la primera línea de código que me muestra una salida en pantalla. El siguiente programa pide el nombre y la edad de 3 personas. Tengo realmente un mensaje en 2 renglones. Recuerden que va a depender siempre acá en PCIn de qué tamaño tiene la pantalla. Entonces puede ser que una línea de código se divida o un texto se divida en 2 renglones. Bueno, el siguiente programa. Y está la S con mayúscula, ¿cierto? Sí. Siempre recuerden escribir esto en sus programas. Indicar ¿qué hace cada uno de los programas? El siguiente programa pide el nombre y la edad de 3 personas. Y por cierto, también recuerden el diccionario de variables, si debe ir comentariado acá. Observen que en el caso de los arreglos ya no dice es una variable que almacena, sino dice es un arreglo que almacena el nombre de 3 personas. En el caso de la edad es un arreglo que almacena la edad de 3 personas. Ustedes tienen en su tarea algún arreglo que almacena productos, entonces pueden poner producto, es un arreglo que almacena el nombre de 5 productos o el precio de 5 productos, dependiendo de cómo está planteado el problema. Siguiente programa pide el nombre y la edad de 3 personas. Y luego, voy a escribirlo acá. Y luego los muestra indicando si son mayores o menores de edad y no tiene punto. Este realmente va a salir en otro renglón. Pasamos a la siguiente instrucción, que lo que
vemos aquí es un salto de línea. Después de escribir este mensaje, nuestro cursor se queda acá en este renglón. En este momento sería el quinto renglón. Luego salta a la siguiente línea. ¿Y qué vamos a tener en esa línea? Hay otra instrucción con una salida a pantalla. Y dice, ingrese el nombre 1. Recuerden que los programas son diseñados para un usuario común y corriente que no tiene idea de programación, porque las personas que compramos programas es porque necesitamos que hagan el trabajo que van a hacer y no nos interesa el código con el que está programado realmente. Entonces, cuando estamos diseñando un programa, hay que pensar en el usuario. Al usuario no le vamos a decir ingrese el nombre 0, porque comúnmente o lo usual es empezar a contar en 1, no en 0. Entonces al usuario le decimos ingrese el nombre 1. Luego, el cursor se queda esperando a que el usuario ingrese algo porque tenemos una lectura de datos. Ahora vean lo que dice acá. Leer nombre sub 0 significa que lo que el usuario escriba aquí va a ser almacenado en la posición, en la primer posición del arreglo nombre, es decir, en este nombre sub 0. Entonces pongamos que el usuario aquí escribe el nombre del huracán que anda por ahí ya en el Atlántico, Ana, y presiona Enter. El cursor pasa al siguiente renglón y en esta celda de memoria vamos a tener almacenado ese nombre, Ana. Siguiente instrucción. Ingrese la edad de... Ingrese la edad, edad con una explosión. Ingrese la edad de, y luego tenemos un espacio. ¿Y qué sigue después del espacio que está después de la palabra de? Vamos a, ¿quién era que estaba en espera? Que nos iba a colaborar, Wilmer, ¿verdad? Señor Wilmer, es su turno, Wilmer. ¿Qué escribo después de ese espacio? Exactamente donde está el cursor. Wilmer Matamoros, ¿no está? ¿Está don Wilmer? No está. Bueno, entonces, Sharon. Hola, ¿me escuchan? Confirme que me escuchan. Hola, hola. Yo no estoy escuchando en este momento. No sé si ustedes me están escuchando a mí. Pero no sé si es porque me está fallando el internet o porque no están hablando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí me escuchan. Ah, bueno, gracias. Todos escribieron ya su nombre aquí en el chat. Jairo, Hazel, Sharon, Alessandra, Jeffy, Barrientos. Bueno, voy a continuar entonces. Necesito que me indiquen si me escuchan, que hablen para saber si lo, para escucharlo yo también. Bueno, alguien comentó ahí y dijo que sí se escucha. Ahorita no sé quién está hablando ahorita, casi no. Se escucha cortado. Vamos a ver, señor Jairo Herrera. ¿Qué es lo que debo escribir en esa posición en la que tengo el cursor? Ayúdame para que avancemos.
Estoy en la línea de código 15. ¿Me decía Jairo? No le escucho, pero no sé si el problema es de mi internet o el suyo. Voy a llamar a alguien más. ¿Nelly? Hola, hola. Según veo, me está presentando bastante problema en este momento el internet. ¿Me escuchan en este momento? Sí, profe, sí se escucha, pero parece como que usted no nos escucha. Sí, yo no les he estado escuchando realmente. Solo cuando le pregunté a Jairo, medio escuché su voz, pero no logré distinguir ninguna palabra de lo que él haya dicho. Y me acaba de sacar el Zoom. Ahorita volví a entrar. A ustedes les aparece como que me desconecté, me imagino, ¿verdad? Sí, profe. Sí, me sacó el Zoom, pero creo que es mi internet. Bueno, veamos si funciona. Ahorita creo que estaba en otra red. A ver, ¿qué había dicho Jairo? Repítame, por favor, a ver si lo escucho esta vez. Debe escribir Ana. Ah, correcto, ahora sí la escuché. Debo escribir Ana. ¿Por qué tengo que escribir Ana? Porque aquí dice, después de este espacio, está el arreglo. ¿Y qué posición en el arreglo es la que voy a utilizar? Nombre sub cero, la posición cero, es decir, la posición inicial en el arreglo, la cual es esta que está aquí. Entonces, aparece Ana. Ingrese la edad de Ana. Luego, el cursor pasa al siguiente renglón, y se va a ejecutar la otra instrucción que dice leer edad sub cero. Entonces el usuario debe escribir aquí. Supongamos que Ana tiene 18 años. ¿En dónde se va a almacenar el 18? Se va a almacenar en edad sub cero. El arreglo edad es este y la posición sub cero es esta. Significa que 18 se almacena en esta casilla, en esta celda de memoria. Continuamos con la siguiente instrucción, otra salida a pantalla. Ingrese el nombre 2. Entonces acá me pide el nombre 2. Les repito, no sé si me escucharon esto antes, pero se los repito. En la primera posición o el primer nombre al usuario no se lo vamos a pedir con 0. No le va a decir usted al usuario ingrese el nombre 0 o ingrese producto 0. Le decimos ingrese nombre 1. Pero nosotros sabemos que ese elemento que el usuario ingrese va para la posición 0. Entonces, por eso aquí decía nombre sub 0. Por eso acá también dice edad sub 0. Al usuario le mostramos 1, pero nosotros sabemos que almacenamos en la primera posición 0 el primer valor. Luego tenemos entonces que se nos pide el nombre 2. Y una vez que ha salido el texto en pantalla, el programa espera para poder hacer la siguiente instrucción, que es almacenar el nombre ingresado en nombre sub 1. Entonces el programa se espera aquí a que el usuario ingrese algo aquí, presione enter. Vamos a ponerle Beto, para que vaya en orden alfabético. Beto, Berta, le voy a poner Berta. Al presionar enter, el programa hace esto. Agarra ese nombre y lo almacena en nombre sub 1. Es este. Almacena aquí entonces la palabra Berta. Se realiza la siguiente instrucción. Otra salida a pantalla. Ingrese la edad de ahora la edad de quién va a pedir aquí. Lo lógico es que pida la edad de Berta. ¿Es cierto que pide la edad de Berta? Aquí dice que va a salir lo que está almacenado en nombre sub 1. Y en efecto, en nombre sub 1 está almacenado Berta. Entonces, en pantalla sale la palabra Berta. Es decir, el nombre almacenado en ese espacio.
ingrese la edad de Berta, el cursor salta al siguiente renglón y espera que el usuario introduzca un número para poder almacenarlo en edad sub 1. Vamos a ponerle que Berta tiene 15 años. Al presionar Enter, la computadora toma ese numerito y lo almacena en este arreglo que se llama edad y la posición es 1. Entonces aquí se almacena el número 15. Luego se ejecuta la siguiente instrucción. Ahora pide el nombre 3. Como ven, es bastante sencillo recorrer el arreglo. Esto solo es una repetición de lo que se está haciendo. Pedir nombres y pedir edades. Ingresa el nombre 3. Vamos a llamarle a este Carlos. Al presionar Enter, ese nombre va para nombre sub 2. O sea, aquí, nombre sub 2, almaceno el nombre Carlos. La siguiente instrucción, que es bastante predecible, es pedir la edad de el nombre que está almacenado ahí en nombre sub 2, sería la edad de Carlos. Entonces me va a pedir ahora, ingrese la edad de Carlos. Carlos va a ser, quiero que sea mayor de edad, le vamos a poner 20 años. ¿Dónde se va a almacenar ese 20? La siguiente instrucción me lo dice, que se va a almacenar en edad sub 2. Significa, en esta posición, almaceno 20. Una vez almacenado ese valor, realizamos otra instrucción que es una salida a pantalla. Entonces, pero es una salida vacía, no contiene nada. Aquí, lo que voy a tener es un salto de línea. Ahora voy a necesitar hacer crecer este monitor para que pueda, para tener espacio suficiente para poder almacenar, para poder mostrar lo que viene. Bien, ya tengo los nombres almacenados al igual que la edad. Ahora lo que se va a hacer es analizar cómo es la edad con respecto a 18 para determinar si las personas son mayores de edad o son menores de edad. Y al mismo tiempo que se hace eso, se muestra en la pantalla el nombre con la edad y con un mensaje que indica si es mayor o menor de edad. Entonces veamos el primer caso. Pregunta, si edad sub 0 es menor a 18. ¿Es eso verdadero o es falso? No cree, voy a dejar eso. Permítanme, voy a dejar eso por acá. No hay espacio para almacenar eso. Entonces aquí la primera interrogante es si edad sub 0 es menor a 18. ¿Es edad sub 0 menor a 18? No, ¿Hazel? Profe. No. Falso, profe. Es falso. No. Edad sub 0 es 18. Y 18 no es menor a 18. Esto es falso. Significa que el flujo ahora se dirige al bloque falso de esta sentencia de decisión, es decir, a este. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Una salida a pantalla que dice... Primero aparece el número 1, un guión, luego aparece un espacio. Y después está nombre sub 0. ¿Qué hay en nombre sub 0 almacenado? El nombre de Ana, profe. Nombre Ana. Después de ese nombre tenemos un espacio. Vean este espacio que está aquí antes de la palabra es. Y luego dice es, y en mayúscula la palabra mayor de edad. Esto no va mayor de, perdón, mayor de edad. Después de edad aparece un espacio, luego aparece dos guiones y una, y el símbolo de mayor que, es como para formar una flechita. Después de eso hay un espacio y luego está el contenido de edad sub cero.
que es 18. Pasamos al siguiente renglón. En la salida a pantalla, pasamos al siguiente renglón. Y ahora, en el código, se termina esta sentencia de decisión y pasamos a otra sentencia de decisión. Ahora me pregunta si edad sub 1 es menor a 18. Entonces, vamos a hacer... Verdadero, profe. Una pregunta similar, lo cual es... Ajá, correcto, es verdadero. Aquí está la pregunta. ¿Es edad sub 1 menor a 18? Y este es verdadero. Eso significa que nos vamos al bloque verdadero. ¿Quién es edad sub 1? Era 15. Y 15 sí es menor a 18. Por lo tanto, vamos al bloque verdadero. Y lo que contiene el bloque verdadero es la salida donde se va a mostrar el contenido de nombre sub 1 y, no, y edad sub 1. Entonces se muestran, perdón, los datos de Berta. Ahora acá dice 2. 2, guión, y va a aparecer Berta es, pero luego dice menor de edad, y menor con minúsculas, perdón, con mayúsculas, menor de edad. Luego tengo dos guiones, el mayor que, como para formar una flechita, y la edad de Berta que es, que está almacenada en edad sub 1, y esa es 15. Y de la misma manera, se va a mostrar el siguiente nombre. Una vez que llegamos al fin de la sentencia de decisión, se ejecuta esta otra instrucción. Pregunta si edad sub 2 es menor a 18. ¿Es edad sub 2 menor a 18? Falso, profe. Es falso. Ya que es 20. Considerando que es falso, entonces nos vamos al bloque falso. Y lo que tenemos es una salida donde se muestran los datos de la tercera persona, que sería Carlos, con edad 20. 3, luego dice nombre sub 2, que es Carlos. Carlos es, y en este caso tenemos mayor de edad. Mayor de edad y la edad sub 2, que es 20. Después de eso tenemos un salto de línea. Luego de ese salto de línea, aquí hay otro salto de línea. Entonces, en pantalla dejamos otro salto de línea. Y finalmente, hay una última instrucción en donde aparece... ¿Quién hizo el programa? Programa hecho por Elvin Flores en este caso. Y enter. Ya sabemos que PCIn nos muestra por defecto una línea de código que dice ejecución finalizada. Pero ya hemos terminado entonces de recorrer este programa. Y la salida en pantalla entonces que se va a ver es esa que está ahí. Al final esa va a ser la salida de este programa. Eso es lo que va a quedar en pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió lo que acabamos de ver? ¿Lo que se acaba de hacer? ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Pasen buen día.